¿Has jugado alguna vez ese juego donde llenas un vaso con agua y vas tirando moneditas dentro hasta que el agua rebosa? El que hace rebosar el agua pierde. ¿Has jugado? ¿No? Es uno de esos juegos donde inevitablemente alguien pierde. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? Hay juegos donde se puede empatar. El ajedrez, por ejemplo. La cosa puede terminar en tablas. O el fútbol. Al final de los 90 minutos te puedes encontrar con un 0-0. En este juego no. En este juego alguien siempre gana y alguien siempre pierde. ¿Sabes por qué? ¿Mm? Porque es un juego para demostrar una ley científica. Está inspirado en un principio, el principio de Arquímedes, que dice que todo lo que está lleno rebosa. Bueno, esa es la síntesis que yo hago. En realidad, la formulación correcta sería: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una presión hacia arriba equivalente al peso del fluido desalojado. ¿Mm? Por este principio flotan los barcos. Sí, señorita. Los barcos flotan por el principio de Arquímedes porque el agua no deja que el barco se meta en ella. Lo expulsa. Lo empuja hacia arriba, como diciendo, ni se te ocurra meterte aquí dentro, que ya somos muchos. Y por eso cae el agua del vaso. Pues esto es igual, amiga mía. Nuestro mundo se basa en leyes científicas y todo lo que está lleno rebosa. Tú eres la última de muchas monedas que hace rato han desbordado nuestro vaso. Yo soy el agua que no te va a permitir que entres en nuestro mundo. Y no es una cuestión personal, es una cuestión de orden. Tú puedes ser un genio o una ladrona de mierda, a mí personalmente me da igual. Mi trabajo es hacer que las cosas marchen, ta-ta-tan, 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 y no se detengan. ¿Sabes lo que sí me sorprende? Personalmente, digo, lo que no deja de llamarme poderosamente la atención, 2001, es la estupidez, la indignidad, la ignorancia que os empuja una y otra vez a despreciar lo obvio, a subvertir el orden natural de las cosas. Empujáis y empujáis el límite de la paciencia del planeta con una rabia, con una falta de respeto. Notables. ¿No te parece? Mira, ¿tú crees en Dios? Perfecto, pues mira a Dios. ¿Por qué crees que nos separó en idiomas y países? Por capricho. ¿Crees que Dios estaba aburrido una tarde en el cielo y dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a separar a estos infelices en idiomas y países. No. Obedece un plan. Porque a trozos es como las cosas se pueden estructurar. Nos creó distintos para que nos regocijáramos en nuestra diversidad. Nos creó distintos para que hubiera variedad y cada uno cumpliera su misión, que hace funcionar el todo. Es como la naturaleza. Mira, ¿tú sabes la cantidad de especies que existen? Millones, ¿no? Millones de animales, de plantas, de bichos. Y cada una de ellas cumple su pequeña misión en su pequeño lugar. Y esa misión, por pequeñita que sea, es fundamental. Pongo un ejemplo, mira. La hierba es el abono perfecto para la vaca, que luego nos dará la leche, tan útil para nosotros. Pero luego esa vaca caga y esa mierda es el abono perfecto para que vuelva a crecer la hierba y florezcan las flores, que servirán a la abeja en su afán de hacer miel. Haciendo esta miel, polinizan estas flores que de otro modo se perderían. ¿Ves dónde quiero llegar? Todo se corresponde a un plan diseñado con maestría divina. Hierba, vaca, mierda, flor, abeja, hierba, vaca, mierda, flor, abeja, pa, 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 maestría divina. Encima de este plan está el hombre. El ser humano, quiero decir, el hombre y la mujer, que también cumple un rol fundamental. No entremos ahí. Nuestra misión es hacer que nadie altere el plan. Claro que a veces nosotros como especie también nos desmadramos. Para eso se crean leyes. ¿Y qué son las leyes? ¿Ah? ¿Qué son las leyes 2001?